Bueno, somos del medio arroyitociudad.net y realmente, bueno, por ahí tratamos de ubicarlo más a la mañana, donde hay un poquito más de descanso, porque ya a la tarde seguramente todo el movimiento, igual sí, que anoche, ¿no? Hubo mucho movimiento anoche, mucha cantidad de gente, pero más o menos después de las 8 de la noche. Bien, digo, en este caso, ¿de dónde viene usted? De Río Ceballos. De Río Ceballos. Sí, sí. ¿Ya ha venido sí, a las ferias? Sí, he venido varias veces y siempre me lo he tenido muy bien y ha sido muy... muy grato venir acá de Rosita. ¿Le ha tocado también ayer lo que ha sido la feria en la cúpula? Estuve en la cúpula, estuve en el Deportivo 24. En Deportivo 24, es la primera vez que estoy en la plaza. Ah, bien. Digo, todos coincidimos que este es el punto... Sí, lógicamente es el punto más céntrico y donde la gente puede venir a ver en la hora que quiere, las veces que quiere, no tiene que moverse en el auto hasta la cúpula, etc. Lo único que pasó el viernes que fue un poquito frío, pero bueno, sí, con estos días hermosos que hace, ha dicho ayer y va a ser hoy, así que esperemos que haya mucha concurrencia. Cuéntenos un poquito de qué se trata lo que usted ha traído para el feria. Esto es una cerámica utilitaria porque es para uso y están esmaltadas en, yo trabajo en dos colores, en negro y blanco, y bueno, son aptas para microondas, hay mucha variedad de modelos. En cuanto a lo que hace del viernes, indudablemente el sábado fue la explosión total, sí, porque como genera todos los sábados y lo que va a ser el día domingo. Sí. Pero las expectativas en cuanto a lo que ha sido venta, ¿cómo ha estado? Mire, como el viernes no pasó nada, bueno, el sábado levantó y vamos a esperar hoy. Vamos a esperar hoy cómo cierra la feria. Uno nunca puede decir, bueno, el sábado se vendió algo, y, bueno, pero siempre es cuando cierra la feria uno hace los números. Creo que hoy va a haber muchísima gente y que, bueno, vamos a poder vender bien. Y uno siempre dice, ¿no? Se recorre el país con el tema de las ferias y lo que hace de exposiciones. Sí, 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 yo he estado en varias provincias y la verdad que, bueno, y también acá en mi provincia, ¿no? Que es Córdoba. Muy bien. Realmente, bueno, esperamos que le esté pasando bien y le deseamos todo el éxito, porque es lo que le decimos a todos los artesanos, porque realmente sabemos el esfuerzo. Si bien es cierto, Córdoba está cerca, pero por ahí también a ustedes les toca recorrer muchos kilómetros cuando van a otro lado, ¿no? Claro, no solamente son los kilómetros, sino son dónde dormir, dónde comer, estar acá. Mire, son las 11 de la mañana, no hay nadie en la plaza y nosotros estamos acá. O sea, hay varias cosas que... pero al mismo tiempo la pasamos bien, porque estamos con amigos, etcétera, y nosotros la pasamos bien. Si tuviéramos que preguntar... la palabra artesano, más allá de lo que significa la palabra, internamente en la persona, digo, ¿cómo se puede analizar o cómo puede usted decirnos qué significa ser artesano? Y artesano es un modo de vida. Es un modo de vida que uno tiene, que trabaja en su taller, que quiere, digamos, las cosas que hace, que las difunde en todos lados y tiene una particularidad. Cada artesano tiene una tónica, una... algo que lo destaca, y eso es lo bueno. Y cuando nos juntamos todos en una feria artesanal, bueno, exponemos nuestras artesanías y cada uno tiene su tinte. Entonces, el artesano por dentro es un modo de vida que manifiesta lo que tiene adentro, manifiesta cosas que internamente hace con las manos o con lo que sea. Bueno, lo que dije hace un rato, de hacerle todo el éxito en lo que queda de esta feria. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Rollito, porque nos tratan muy, muy bien. Bueno, pertenecemos a un medio aquí de la ciudad, www.arroyitociudad.net, y bueno, tratamos de aprovechar en los tiempitos que felizmente sean cortitos para ustedes, porque lo que genera es todo el tema de la venta y que la gente seguramente a la tarde se va a volcar aquí. Pero realmente, ¿cómo les ha ido en lo que va de este viernes? Que por ahí un poco el tema de la lluvia los asustó un poco, pero lo que ha sido ayer sábado que explotó, en cuanto a la cantidad de gente, ¿cómo les ha ido a ustedes? Nos ha ido bien, gracias a Dios, nos fue bien, bastante gente, así que, no, bien, por suerte sí. Ayer nos fue bastante bien el sábado. Bien. ¿De dónde vienen ustedes? Somos de Córdoba Capital, de Córdoba. Es el tercer año que estamos acá. Digamos, todos coincidimos que este es el punto central, ¿no? Sí, en cierta manera, pero sí.
sí, pienso que sí. Digo, por ahí, en cuanto a lo que tiene que ver con la cierta manera de lugares que hay que permanecer, que hay que estar acá, quizás en la cúpula, por ahí se les permite un poquito más. Un poquito más, porque, claro. Por el tema de seguridad, ¿no? Sí, pero gracias a Dios no hemos tenido problemas con la seguridad. Ha habido seguridad toda la noche, así que no hay ningún problema. En cuanto al tema ya, las ventas, en cuanto al tema de lo que ya mucho tiene que ver por ahí con el pasar de la gente, ¿cómo han trabajado? Bien. ¿Se trabajó bien? Por ahí han quedado muchos lugares vacíos, pero hemos tenido suerte. Tuvimos miedo de que por ahí la gente al ver las ferias cortadas, no pase, que eso por ahí pasa. Pero capaz que la próxima se nos juntan un poquito más. Pero no me puedo quejar, no fue bien. Sí, además este es uno de los lugares de mucho paso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Teníamos miedo por la fecha que lo hacen, porque siempre eso van a ser los primeros días. Sí. Pero, no. Bueno, le agradecemos y le deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Están tomando mate. Me parece muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido en lo que va de la feria? Bien, muy lindo. La verdad que la plaza es hermosa. Pasaron unos días lindos. Primero medio feo, pero después se compensó. Bien, por ahí el sustito del día viernes, ¿no? Sí, sí. Pensamos que venía piedra. El miedo más grande. Sí, sí. En varios lugares estaba cayendo piedra. No, pero muy lindo. Pero bien. Se acomodó. Se acomodó bien. ¿Es la primera vez que vienen o ya han venido? No, no hemos venido otros años. Ah, ya han venido. ¿De dónde vienen ustedes? De Villa Carlos Paz. Hay mucha gente de Carlos Paz, he visto, hay un lindo grupo porque hay más gente por ahí también. Sí, sí. Todos los chicos de acá alrededor nuestro son compañeros. Ah, bien. Hay un grupo bastante grande. Sí. Bien, ¿salen a recorrer gran parte de la provincia y del país? Sí, nosotros sí, viajamos a San Juan, a Tucumán, viajamos a Santa Fe, no, por muchos lados, a Santiago. Sí, Santiago. Bueno, ya que, todos coinciden y la mayoría coincidimos y los que hacemos prensa sabemos que este es el lugar estratégico, sí, más allá sí. Que se ha hecho en los dos clubes. Es que por ahí puede tener todo en el club, en los bomberos. Y sí, siempre es mejor. No, la plaza, sí. Cuando a los artesanos le dicen que va a ser en la plaza, todos quieren más. Sí, porque además es una plaza céntrica, el lugar de mucho paso y. No, y aparte es lindo, porque la gente va pasando, caminando, todo. Y no, es muy, muy lindo, o sea. Nos gusta mucho más la plaza. Sí. Bueno, por más que tengamos que armar y desarmar, estamos muy contentos. Bueno. Y además, bueno, esperando que hoy domingo, es como pasa siempre, explota sí, todo. Sí, seguro, seguro. Mejor día, esperemos. Ojalá. Bueno, les deseamos lo mejor y agradecemos que hayan estado aquí en la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Ay, que le gusta. Lo mejor vamos por Oriente. 600 kilómetros. Caminamos dos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo lo está tratando la feria? Lindo, che. Lindo. Suerte, lindo día, compañero, que hace varios años no nos acompañaba el clima. Y por ahí, también el lugar, ¿no? Porque coincide. La plaza es lo mejor. La plaza es lo mejor. A la mayoría nos gusta la plaza. Digo, por ahí también, uno siempre relaciona, artesano, aire libre, lugar de mucho paso, porque indudablemente se necesita que la gente vea lo que ustedes siempre hacen. Siempre cuando el clima acompaña. Sí, indudablemente. Por ahí el viernes asustó un poquito, pero sábado se presentó muy lindo y hoy domingo... Sábado y hoy pinta espectacular. Pinta para hacer un día muy lindo y que la gente venga a la plaza, ¿no? Cuéntenos un poquito qué es lo que ha traído usted. Bueno, yo trabajo, vengo de Viales Macé, Córdoba, con influencia sureña, de Junín de los Andes, y trabajo la madera y el asta de ciervo. Un poquito el metal también, lo que es bronce, cobre, vainas recicladas de balas. En cuanto a todo esto que tiene que ver con la artesanía, es recorrer el país, la provincia. Sí, yo por ejemplo me muevo dentro de la provincia de Córdoba. Dentro de la provincia. Sí. Y en el verano, bueno, Carlos Paz, Cosquín, que es la zona turística, se vende bien. Si tuviéramos que hablar de esta, digamos, de esta puesta, de esta feria, uno siempre dice lo malo y lo bueno. Ojalá que siempre sea lo bueno, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo podría definir? Si tiene que definir entre por ahí lo malo o lo bueno, ¿no? Lo bueno es que se puede hacer en las plazas. Muchas veces, como dijimos recién, no depende de la organización del clima. Si el clima es adverso, chao, está en el horno. Pero Arroyito es muy buena plaza para
vender nuestros productos. Bueno, le agradecemos mucho la atención que ha tenido para con nosotros, somos un medio de aquí de la ciudad y le deseamos todo el éxito. ¿Eh? Muchas gracias, gracias a usted. Es piadosa. ¿Cómo nos está tratando la feria? Somos un medio de la ciudad de Arroyito. Hermoso. 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 Es el segundo año ya que participamos de eso. Han estado... En la edición anterior, en la cúpula. Ah, bien. Sí, muy lindo. La verdad que muy, muy recomendable para el público en general y para los artesanos de la zona. Los artesanos muy contentos porque consideran todos que este es un punto estratégico, porque realmente en la plaza, más allá que... La cúpula es muy linda y por el ambiente, o sea, lugar sí. Cerrado, pero la verdad que acá hay mucho más gente, que hubo mucho más movimiento que en la cúpula. Me supongo que debe ser por el simple hecho de que no tienen que trasladarse hacia la cúpula, está un poquito retirado del centro. Sí. Pero la verdad que el movimiento anoche fue espectacular. Creo que todo se hace estratégico desde el punto de vista que la gente sale a dar una vuelta y no es que sale para ir a la feria, que digo, trasladándose hasta la cúpula que queda a una cierta distancia, la gente sale a dar una vuelta, llega, ve y compra, que es lo importante. Claro, obviamente que para nosotros los artesanos, los expositores, más que bienvenido sea que compren algo, ¿verdad? ¿Ustedes vienen de Córdoba de capital? Córdoba capital. Bien, digamos, ¿qué es lo que traen ustedes? Acero quirúrgico, todo lo que sea acero quirúrgico en billutería, ¿sí? Ah, bien. Cadenas, dijes, anillos, pulseras, ¿sí? A eso le aplicamos piedras y demás. Bueno, realmente agradecerles el minuto que nos han cedido y desearles todo el éxito. ¿Eh? Muchísimas gracias igualmente y muchas gracias a Arroyito por permitirnos un año más estar en la feria. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pertenecemos al medio arroyitociudad.net y por ahí visitando un poco en este tiempito que uno dice que usted es un poquito más libre porque la gente ya seguramente después se va a volcar y bienvenido que la gente llegue a la plaza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo en esta feria? Todo bien, todo lindo, la gente muy amable, muy interesada por el producto, todo, así que qué bien. ¿De dónde estás de viniendo? De Carlos Paz. ¿De Carlos Paz? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que has traído en el día de hoy? Son botellas reciclables, artesanales. Se hace todo con sopleto a una temperatura de 700 grados. Y se le va dando esta forma, ¿no? Bien. Indudablemente la gente, como toda cuestión, se hace atractivo, ¿no? Sí, sí, totalmente. No entienden por ahí bien cómo se trabaja y todo, pero bien. Bien. ¿En Arroyito has venido ya o no, es la primera vez que has venido? Sí, sí. Bueno, y te ha tocado un lugar estratégico, que te ha tocado un lindo lugar, porque siempre se ha hecho en los clubes, y en este caso se ha hecho aquí en la plaza, que es el lugar, digamos, sí, natural, donde nació la feria, y donde uno siempre dice, usted, el caso de los artesanos, saben que las plazas son las que mueven a la gente. Convocan y todo, sí, sí. ¿Eh? Sí, así que muy contento, muy lindo todo. Bueno, esperar el día de hoy y que realmente todo ande bien, ¿no? Sí, 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 esperemos. Bueno, esperemos que haya estado bien aquí en la ciudad. Sí, muy linda, muy cómodo, nos alojamos acá en la Casa de la Cultura, también nos dieron un lugar ahí, así que todo lindo y todo bien. Bien, por ahí digo la última frase, definime un poco el ser artesano, ¿cómo nace todo esto? Y esto ya viene de familia, digamos, yo vengo de chico y bueno, es una forma de vida también, ¿no? Mucho viaje, mucha plaza, pero es lindo. Bueno, te deseamos lo mejor. Bueno, y te agradecemos mucho la atención. Muy amable.